Muchas gracias por mantenerse informados y en sintonía a través de las plataformas de Nicaragua Investiga. Hoy 6 de noviembre, el día de hoy, como ustedes saben, se llevan a cabo los comicios electorales en los diferentes municipios del país, lo cual ha sido tachado por diferentes facciones opositoras como una farsa electoral. Asimismo, Urnas Abiertas ha dicho que toda esta jornada se ha desarrollado bajo un absoluto control en todos los territorios del país. Asimismo, trabajadores públicos, personas opositoras y ciudadanía en general ha sido vigilada por el oficialismo cuadra a cuadra, ya sea para obligarlos a votar o para asediarlos y evitar cualquier expresión de resistencia, dice el organismo. Desde el 1 de noviembre hasta el 4 p.m., hasta las 4 p.m. de la tarde de este domingo 6 de noviembre, hemos verificado 17 detenciones en 6 departamentos, los cuales son Rivas, Río San Juan, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Managua en el contexto electoral, dice este organismo. Asimismo, informaron que en el 41% de los centros de votación se reporta proselitismo político al interior de estos. Además, se recibieron reportes de usurpaciones de funciones. Es decir, que todo aquel funcionario que no sea 100% sandinista o colaboracionista no logra ejercer sus funciones y también se imponen las decisiones de los jefes de ruta o secretarios políticos del FSLN. Cabe destacar también que mediante el envío de mensajes a través de WhatsApp, los secretarios políticos y jefes de áreas de las diferentes instituciones indicaron a los trabajadores que estarían realizando un control de participación y les solicitan enviar evidencia de que participaron en los votos. También hay que destacar la detención de varias personas, ¿verdad? En este caso, los familiares de Nidia Barbosa, de la presa política Nidia Barbosa, sus familiares que fueron detenidos esta mañana con lujo de violencia por parte de la Policía Nacional, Randall Barbosa, y que fueron detenidos esta mañana por la Policía Nacional. Pero para hablar sobre la temática y todo lo que está aconteciendo en nuestro país, nos acompaña Juan Diego Barberena y Aide Castillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición, ¿verdad? Especial que de Nicaragua Investiga. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto. Muchas gracias por invitarme. Para iniciar, Juan Diego, ustedes dieron un informe, la Unidad Nacional Azul y Blanco dio un informe sobre lo que está aconteciendo ahorita, estas votaciones, que son marcadas por una gran ausencia de las y los ciudadanos dentro del país. Asimismo, la violencia política generalizada que ha aumentado y que ha ejercido el régimen con sus operadores del terror dentro de la nación. Así es, nosotros, Comunidad Nacional Azul y Blanco, recibimos información de todo el territorio nacional de cómo se estaba desarrollando este proceso electoral, marcado sin duda por una serie de elementos fácticos, técnicos, de un sistema de partido único, de un estado de excepción de facto impuesto en las calles, de una represión sistemática, y una constante violación de los derechos humanos. Los hallazgos de la información que a nosotros nos ha llegado, en efecto, es que ha habido una mínima participación de la población en este proceso electoral, por un lado. Por otro lado, ha sido evidente que los centros de votación estaban vacíos. Los únicos que fueron a votar fueron empleados y trabajadores públicos muy temprano, pero porque fueron obligados, coaccionados para que fueran a ejercer su derecho al voto. Y además el Frente Sandinista, como siempre lo ha hecho, como lo hizo el año pasado, empezó a movilizar recursos del Estado para acarrear
entre comillas, ¿no? A votantes. Sin embargo, lo que hoy ha quedado demostrado es la soledad, la ilegitimidad, el aislamiento y el rechazo a la dictadura Ortega Murillo por parte de la población nicaragüense, que le ha cerrado las puertas, que ha vaciado las calles, que se ha quedado en su casa y ha preferido, en demanda del retorno y, del restablecimiento de sus derechos políticos, entre los cuales está el derecho a decidir, ha tomado la decisión de quedarse en sus casas, repudiar este proceso electoral, en tanto en cuanto no existe ninguna condición, para que su derecho político tenga efectos prácticos en la realidad y que en consecuencia puedan democráticamente elegir y cambiar a sus autoridades. Aide, ¿cómo has visto esta panorámica, esta participación de la ciudadanía que ha dejado en claro la población con esta baja participación en los centros de votación, pese a que también operadores del régimen han llegado a casa por casa? Tengo entendido, según lo que indican diferentes organismos de observaciones, han llegado casa por casa a decirle a las personas que vayan a votar por el FSLN. ¿Cómo ve esta panorámica? Sí, bueno, primero yo quisiera felicitar al pueblo de Nicaragua por esta expresión de soberanía, por esta expresión de resistencia, en donde el mensaje que yo pudiera retomar del pueblo de Nicaragua es que ganó la resistencia del pueblo de Nicaragua y manifestó un total repudio al régimen Ortega Murillo. Quien perdió es la dictadura y los partidos cómplices. En realidad, como lo he dicho en otras ocasiones, creo que estas han sido las peores, entre comillas, elecciones de la historia de Nicaragua, porque se dan en un contexto, como bien lo decía Juan Diego, de total represión, de una total falta de libertades. Nosotros, a través del espacio de diálogo para la concertación entre actores nicaragüenses, pudimos complementar ese esfuerzo que también han hecho otras organizaciones como Urnas Abiertas, monitoreando en varios municipios del país. En este monitoreo, lo que nosotras hemos observado, concluido, pues lo que la gente nos reportaba en tiempo real, es que ha habido una total coerción hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado. Prácticamente se les iba a sacar de una manera forzosa de sus casas a través también de amenazas, a través de WhatsApp, un chantaje, podríamos decir, principalmente hacia los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la educación, de algunas instituciones y también de algunos gobiernos locales. En estas amenazas podríamos decir que ya trasciende a los trabajadores de la salud. Hubo gente de la empresa privada, personas que no trabajan al Estado, que recibieron amenazas diciéndole que si no iban a votar, no iban a tener acceso a certificados de salud, a récord de policía, a cartas de venta, a libertad de gravamen, y a algunas personas les dijeron que tampoco les iban a gestionar, hacer los trámites para sus pasaportes. Eso dice claramente de que estas son unas elecciones donde el pueblo prácticamente se le quería obligar con una pistola en la sien. Por otro lado, llamó mucho la atención ver los bloques de las instituciones uniformadas. Teníamos fotos, videos, donde no encontrabas a una persona de civil, pero sí veías pues, los bloques de las instituciones uniformadas, que es su derecho, pero lo que llama la atención es la falta
de personas civiles haciendo filas en las juntas receptoras de voto. Tenemos municipalidades como el caso de Santo Domingo, el caso de Ciudad Antigua en Nueva Segovia, Santo Domingo en Chontales, que la gente quería proteger esas pocas alcaldías que quedaban en manos de la oposición. Tuvimos reportes en el caso de Santo Domingo que habían retenes que no le permitían a la población opositora acercarse a depositar su voto. Ha sido terrible. Yo solo quiero recordar los tiempos de Somoza. Habían personas que cada vez que había una elección ya sabían que iban a estar en la cárcel. Eso mismo pasó el día de hoy en Nicaragua. Tenemos reportes de personas opositoras que les dijeron: usted va a estar hasta aquí y probablemente o va a salir el lunes o el miércoles va a ir a los juzgados. Y finalmente, pues pudiéramos decir que lo que tuvimos fue una total desolación en las juntas receptoras de votos. Yo creo que esta vez el porcentaje de votos fue mucho menor que en el 2021, porque ahora ya estamos viendo una gran cantidad de personas que antes eran afines al régimen, que también se han sumado a un exilio económicos, entre comillas, ¿verdad?, que han salido del país. Y también tenemos reportes de trabajadores del Estado, maestros, maestras, que esta vez dijeron: no, yo esta vez no tengo la conciencia para asistir, porque muchas de estas gentes también pertenecen a la religión católica y han visto toda la barbarie de la persecución también a la Iglesia católica. De manera que creo que el régimen se quedó realmente con las cajas destempladas, como diríamos en el lenguaje popular. Estas no fueron unas elecciones ni soberanas, ni que consolidan la paz, ni asistieron los 4 millones de electores que esperaba el régimen. Juan Diego, ¿cuáles son los derechos que se han violado a la ciudadanía el día de hoy? Hemos visto las diferentes incidencias violentas que ha implementado la dictadura contra la población que se encuentra rechazando esta farsa electoral, la cual han señalado muchos como esta farsa electoral. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primeramente decir de que nosotros contabilizamos cuando menos 12 personas detenidas en todo este contexto, entre las 5 de la mañana del día de ayer y el mediodía del día de hoy. 4 de ellos miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, focalizada mayor parte de la represión en el departamento de Carazo, ¿no? Entonces ahí hay una violación clara al derecho a la libertad de las personas, ¿no? Y al derecho de la libertad ambulatoria, precisamente. Ahora bien, acá es importante señalar de que estas elecciones se han enmarcado en efecto en el marco de el establecimiento en los hechos de un estado de excepción de facto, en donde los derechos políticos están absolutamente anulados, en donde la ciudadanía no tiene capacidad de movilizarse, en donde las agrupaciones políticas que son parte de este sistema de partido único, ¿verdad? Y que además de eso están sirviendo a la dictadura Ortega Murillo para legitimarse. No tienen capacidad de hacer campaña en 20 días, pero además de eso, para poder hacer campaña tienen que pedirle permiso a las autoridades policiales. Eso no es un estado de sitio, entonces podemos discutir qué es, pero eso es un estado de sitio, un estado de excepción de facto en los hechos, ¿no? Entonces han habido una serie de violaciones de los derechos humanos, pero sobre todo ha estado marcado este día, ¿no?, por el aumento de la vigilancia, tanto policial como paramilitar. Por ejemplo, en Bilwi, nosotros tenemos reportes de intenso patrullaje y operativo de la policía y de los grupos paramilitares, sobre todo en los centros de votación de ese municipio, ¿verdad? Además de eso, también lo que se ha visto y se ha puesto de manifiesto es que el Frente Sandinista, en ese afán de control, como señalaba Aide, de determinar quién votó y quién no votó, no solamente desde la perspectiva de los trabajadores del Estado, sino más allá de los trabajadores del Estado, porque también ha habido una coacción a pequeños empresarios que han sido o son proveedores del Estado, es decir, que en todo su derecho licitan
para el Estado, ¿no? Y también han tenido las presiones de que no les van a dar sus solvencias ni sus certificaciones en tanto en cuanto no fuesen a votar. Entonces, lo que también se ha puesto de manifiesto es que los grupos paramilitares, los secretarios políticos afines al centro de han tomado fotos de las personas que están entrando a los centros de votación, han tomado nota de quién entra y quién no entra a los centros de votación, han coaccionado e ido casa a casa pidiendo de la gente que saliese a votar. Entonces también hay, eso es una violación al libre derecho de decidir ejercer o no ejercer el derecho al voto de parte de los ciudadanos nicaragüenses. Y eso también es un hecho notorio, ¿no? En todo este proceso electoral. Sin embargo, más allá de todo eso, ha habido un rechazo de la gente a la instrumentalización, la desnaturalización que la dictadura ha realizado en los procesos electorales, en los procesos democráticos. En Nicaragua hemos llegado a un nivel tal de desnaturalización de las elecciones, que yo coincido con Aide, que hemos vivido los peores procesos electorales de la historia de Nicaragua, pero hemos llegado a un proceso tal de desnaturalización de las elecciones, que estos se han convertido en una herramienta en la dictadura para legitimarse, para generarse estabilidad, para la perpetuación del poder, para la garantía de la sucesión dinástica, pero además para consolidar su régimen totalitario. Y han perdido la esencia de que sea el instrumento democrático en virtud del cual los ciudadanos y ciudadanas elijan, ¿verdad?, a sus autoridades democráticamente o decidan que quien es su autoridad local deje de serlo, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado en este momento en Nicaragua. Sin embargo, la gente resiste y yo sí quisiera enfatizar en que hay esperanza de que vamos a sacar a la dictadura Ortega Murillo del poder, de que la ciudadanía sigue resistiendo activamente, de que la ciudadanía ha dicho hoy no nos prestamos al juego de Daniel Ortega y Rosario Murillo para generarse mayor estabilidad y que hoy ha quedado claro, la dictadura sale derrotada, como muy bien ha señalado Aide, la dictadura sale derrotada, ¿verdad? La ciudadanía nicaragüense ha triunfado nuevamente, le ha dicho nosotros no nos prestamos a este juego. Y además de eso, ha quedado en evidente que la dictadura carece de legitimidad popular. Y al carecer de legitimidad popular, su proyecto de perpetuación en el poder, de sucesión dinástica, incluso está en crisis. Y eso yo creo que también es otro elemento sumamente importante que tenemos que tener en cuenta. Está en crisis. Y los efectos terminales, digamos, de esa crisis van a depender mucho de lo que nosotros hagamos luego de todos estos resultados. Y más allá de lo que digan hoy, seguramente Brenda Rocha a la medianoche diciendo que ha habido una participación histórica y demás, que eso no es relevante. La ciudadanía, la gente y nosotras sabemos cuál ha sido la participación y estamos ante la peor participación ciudadana o la menor participación ciudadana, más bien, en la historia de los procesos electorales municipales, que históricamente es menor que los procesos generales, ¿verdad? Y esto demuestra la soledad, el aislamiento de la dictadura Ortega Murillo, pero además la resistencia de la gente, activa de la gente, diciéndole a Daniel Ortega y Rosario Murillo, en pleno, con mucha valentía y hidalguía y en pleno ejercicio de sus derechos, además que están siendo conculcados, nosotros no nos prestamos este juego, nosotros no vamos a legitimar al régimen, nosotros no les vamos a dar estabilidad, nosotros no les vamos a dar estabilidad para su proyecto de perpetuación y sucesión dinástica, y por el contrario, rechazamos este proceso y exigimos verdaderas condiciones, garantías para que se reconquiste el derecho a decidir de la población nicaragüense. Y además es una forma de manifestación, ¿no? De las principales demandas que tiene la ciudadanía, ¿no? Las necesidades, las demandas básicas, pero también esas demandas generales, colectivas, la liberación absoluta e incondicional de todas las personas presas políticas y de que este país realmente se encauce a una transición democrática en donde realmente podamos restablecer la institucionalidad democrática y que el sistema electoral realmente genere legitimidad para los gobernantes en una sociedad. Si bien es cierto, hubo una poca afluencia, lo que denota o lo que señala una resistencia ciudadana, ¿verdad?, en todos los centros de votación, también Ortega ha logrado consolidar el poder absoluto a partir de hoy con toda la toma de todas las alcaldías, básicamente, en todos los municipios del país. Ahora, ¿qué puede esperar la gente? ¿Qué puede esperar la población ante este panorama de control absoluto por parte del régimen dictatorial Ortega Murillo? Aide. Sí, yo diría de que esa consolidación
es relativa. ¿En qué sentido? La dictadura puede creer que con lo que pasó hoy va avanzando, pero si nosotros lo vemos en una perspectiva más desde los derechos humanos, más integral, más holística, más bien el régimen va a quedar totalmente deslegitimado. Porque el año pasado, que fueron las elecciones, fue la farsa electoral nacional, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución diciendo que esa farsa electoral no iba a poder ser reconocida como legítima. Por tanto, lo que resultó de esa farsa electoral es esta dictadura, esta pareja dictatorial ilegítima junto con el poder legislativo, el Consejo Supremo Electoral, el Poder Judicial, porque no tienen una fuente de legitimidad. Ahora veamos lo que pasó hoy. Los gobiernos locales como tal prácticamente quedaron aniquilados, porque un gobierno local existe cuando la población que vive en ese territorio también elige a su alcalde, alcaldesa, a sus concejales, a sus concejalas. Y hoy lo que sucedió es que hubo una imposición de personas, de manera que tampoco hay gobiernos locales. Aquí más bien lo que queda es un reto para la oposición, para la comunidad internacional. ¿En qué sentido? El pueblo volvió a hablar. El pueblo volvió a derrotar al régimen con su silencio y su desolación en las juntas receptoras de voto. Y ahora lo que nosotros esperaríamos es que ante toda esta ilegitimidad se traduzca en acciones concretas. Por una parte, que se pueda presentar una alternativa al poder de Ortega por parte de la oposición, para que Nicaragua pueda transitar a una democracia. Necesitaríamos que la comunidad internacional de nuevo exprese, pero ya no solo en papeles, una resolución, sino con medidas concretas, que retire los embajadores plenipotenciarios y que deje a lo mejor personas de menor nivel en las embajadas, que retiren todos los préstamos millonarios. No al pueblo de Nicaragua, sino el dinero que la dictadura usa para mantener su círculo de represión. O sea, necesitamos acciones concretas. No es cierto que el régimen a partir de hoy quedó más fortalecido, porque también pasa otra cosa. El pueblo de Nicaragua está en una situación económica terrible. Tenemos los salarios más pobres de Centroamérica. El precio de la canasta básica se requieren 2,5 salarios para comprarlo. Casi en cada familia tenemos una o dos personas migrando o en el exilio político. Tenemos una cantidad de presos políticos que cada día sube y la resistencia que queda dentro tiene una patrulla en su casa. ¿Qué paz es esa? Es la paz de los sepulcros. Yo creo que ese tipo de paz no hay pueblo que lo aguante. Y el pueblo de Nicaragua ya hay prácticamente una implosión que ha empezado a verse muy claro en el aparato estatal que colaboraba con el régimen. El pueblo ya no le respalda, de manera que yo creo que tiene la dictadura que ponerse a pensar de que su tiempo realmente está contado, pues, y que depende mucho ahora de nosotros como nicaragüenses, de reorganizarnos, rearticularnos, organizar esos territorios, que los territorios hablen y digan qué tipo de programa quieren una vez que se vaya la dictadura, qué tipo de plataforma política quiere para terminar de sacar a la dictadura y volver a una posible normalidad. Referente a este tema de una alternativa del poder, existen ejemplos como el de Venezuela, donde existe un gobierno paralelo y este país
sigue sumido en una crisis profunda y, es decir, se encuentra inmerso en una emergencia humanitaria. También hay millones, miles de venezolanos que vemos migrando incluso a Nicaragua, en Costa Rica. ¿De qué manera se puede llegar a lograr un tipo de control o un tipo de poder alterno que de verdad dé una solución a la población y una salida a esta crisis sociopolítica que ya lleva 4 años? Es decir, también la oposición, hemos visto una división completa, la oposición se encuentra dispersa. ¿De qué manera se puede lograr esto, Juan Diego? Bien, yo creo que, en efecto, hay que capitalizar la crisis en la que está la dictadura. Es una crisis tanto de legitimidad, evidentemente, porque, y voy a retomar rápidamente, la ilegitimidad que surge en virtud de este proceso electoral es una ilegitimidad absoluta a todos los niveles. La ilegitimidad del régimen político que le evidenciamos el año pasado, que fue declarada por la Organización de Estados Americanos, que fue declarada también por varios estados relevantes, es ahora la ilegitimidad de las autoridades locales, con la pulverización de la autonomía municipal. Ahora, eso, ¿cómo se capitaliza desde los sectores opositores? Yo estoy de acuerdo, la oposición debe mostrarse como una opción de poder real, no solamente para la ciudadanía, sino también para la comunidad internacional, pero principalmente para la ciudadanía, una opción de poder real, ¿verdad?, que reivindique las demandas principales de la gente, pero que además sea una opción de poder alterna a la dictadura de Ortega Murillo. Y eso yo creo que se construye en principio generando consensos, acuerdos, convivencias democráticas, ¿verdad? Pero además de eso, creando narrativas conjuntas. La política yo creo que en efecto es la generación de acuerdos, es la generación de posicionamientos internos, pero también es la generación de discursos que puedan lograr generarle convicción a la gente. Y eso es importante, digamos, materializarlo y que genere efectos en la realidad que están viviendo la gran mayoría de la población nicaragüense. Entonces yo creo que pasa porque existe un gran consenso de las principales fuerzas opositoras, ¿verdad? Las principales fuerzas opositoras que tienen capacidad dentro de Nicaragua y que ese gran consenso, y ese es el gran reto sin lugar a duda, ese gran consenso genere efectos dentro de Nicaragua, ¿no? Para cambiar el estado de cosas. Sin embargo, Aide, yo creo que había señalado las condiciones reales que hay en el país y con eso es importante que hay que jugar. Hay un estado de sitio, un estado policial, hay anulación de todos los derechos políticos, sociales y humanos de la gente. Quienes están libres dentro del país están siendo asediados, otros están clandestinos, otros están presos y el resto exiliados. Y ante la realidad, ante la imposibilidad de poder hacer acciones internas que golpeen los pilotes de sostenimiento de la dictadura, a diferencia de Venezuela, que creo que de alguna manera no, pues hay márgenes que son comparables y otros que no, porque en Venezuela el núcleo duro de la oposición permanece en Venezuela, ¿verdad? Y ejerce actividades, el proselitismo político, eso no es posible dentro de Nicaragua, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos ante una de las peores dictaduras de la historia de Latinoamérica, pero además con un fascismo brutal que ha ejercido. Entonces, ante esa realidad yo creo que es importante crear e idear mecanismos de acción dentro del país que también, digamos, nos permitan seguirlo realizando en virtud de cuidar la libertad y la integridad física de las personas. Pero ante esa misma realidad que ya se ha señalado, creo que es importante que la comunidad internacional además exige una rendición de cuentas masiva a la dictadura. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que active las cláusulas que se tienen que activar, ¿verdad? Y que le impidan a la dictadura acceder a fondos para seguir pagando la planilla del Estado, pero además para seguir reprimiendo, para seguir sosteniéndose en el poder. Eso es una de las cuestiones muy importantes. Y lo segundo es golpear los grupos empresariales que están al lado de la dictadura y que le generan utilidades económicas. Yo creo que fue un muy buen primer paso de la sanción a la industria de la minería. Sin embargo, yo creo que se requieren hacer otros pasos, ¿no? Incluso al amparo de mecanismos internacionales que existen, que las sanciones tienen que ser en el marco de una estrategia diplomática también que golpee sistemáticamente a la dictadura. Y eso es sumamente importante que se haga. Entonces, en tanto en cuanto el flujo económico de la dictadura se vea disminuido y la dictadura se vea afectada,
Yo creo que hay más posibilidades de hacer de que la oposición pueda generar efectos dentro de Nicaragua, pero no son acciones aisladas una de la otra, tienen que estar concatenadas, ¿verdad? Y son consustanciales para la solución política dentro del país. Y eso me parece que es una de las cosas que ya tiene que empezarse a hacer. Más allá de la Organización de Estados Americanos, que yo creo que, y esta es mi opinión personal, hay ya casi un tope, ya se ha llegado a un tope con respecto a la capacidad del sistema interamericano, pero sí es posible en el marco del ejercicio de las capacidades unilaterales, ¿verdad? E incluso multilaterales en el marco de una estrategia diplomática que afecte la estabilidad, digamos, dineraria de la dictadura, ejercer una serie de acciones que tendencialmente van a generar efectos en Nicaragua. E insisto, estas no son sanciones en contra del pueblo de Nicaragua, son sanciones en contra del grupo en el poder que se enriquece en virtud de los préstamos. Eso es muy importante. Y además, el responsable de la crisis económica, el responsable de la migración masiva, el responsable de la insatisfacción de las necesidades básicas de la gente es Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque son los que han decidido perpetuarse en el poder hasta que la muerte los separe y no dar paso a una alternancia y recambio político en el país que pueda permitir el restablecimiento de, pues no solamente de la democracia y de los derechos humanos en Nicaragua, sino también darle una oportunidad de crecimiento a la gente, darle una oportunidad de un mejor futuro a las nuevas generaciones en Nicaragua que, bueno, se ha visto impedido en virtud de que la dictadura ha tomado la decisión de permanecer en el poder sin importarle absolutamente nada. Y si esa es la decisión de la dictadura, creo que la decisión de la comunidad internacional de combatir a la dictadura tiene que ser igual de robusta. Hay de misma pregunta, ¿de qué manera o qué propuestas existen para consolidar una alternativa al poder y dar una solución, ¿verdad?, a esta crisis que ya lleva 4 años en el país y que está dejando en la miseria a miles de familias nicaragüenses, ha forzado a cientos de personas a desplazarse fuera del país, y muchos también han perecido en el camino? ¿Qué solución hay al respecto? Sí, en los procesos de la democracia formal, si estuviéramos en un país normal, estaríamos hablando, ¿verdad?, de poder convocar a un proceso electoral, de tener opciones de partidos políticos, pero eso en un estado de sitio, de facto, eso no es posible. Entonces, ¿qué pasa? El régimen, junto con los partidos zancudos, colapsaron el sistema de partidos políticos en Nicaragua. No hay en este momento una opción política que podamos decir esta es la alternativa ante el poder absolutista de Ortega. Yo creo que el día de hoy, que de nuevo el pueblo derrotó a la dictadura con su, digamos, ausencia en las juntas receptoras de voto, aquí hay un desafío para la comunidad internacional, pero mayor es el desafío para los propios nicaragüenses, para sus fuerzas económicas, sociales, ambientales, para los gremios, para los movimientos sociales, para todo el tejido de Defensoría de Derechos Humanos. Hay que concertar. Hay que reunirse, conversar, tender puentes y por ya en definitiva conformar una propuesta política que devuelva la esperanza a Nicaragua. Y eso pasa porque el pueblo de Nicaragua, cada territorio, cada departamento, los pueblos indígenas, la costa Caribe, puedan decir y proponer. Esta es la plataforma, este es el programa político que yo quiero una vez que Ortega se vaya. Y estas son las personas que yo creo que pueden conducir al país para salir de la dictadura y hacer
realidad ese programa. De lo contrario, el pueblo se seguirá desangrando, descapitalizando y reinando un caos, porque ahorita a lo que vamos es a que reina la arbitrariedad. En Nicaragua no hay gobierno, no hay un consenso social, no hay una sociedad estructurada. Se ha roto todo el tejido social y esto nos tiene que preocupar, como se dice en el lenguaje popular, a moros y cristianos. No deleguemos el poder en nadie. Digamos, este es el momento entre todos. Discutamos, hay que ponerse de acuerdo, hay que dar ese paso y no permitir que un preso ni una presa política muera más en las mazmorras de la dictadura. Hay que apurar el paso para este primer consenso entre los nicaragüenses y dar ese paso. Ya es tiempo. El régimen no la tiene todas con él. Hoy el pueblo se lo ha dicho claramente. Para ir cerrando ya la entrevista, Aide, ¿qué queda para la comunidad internacional? ¿Qué esperan ustedes que la comunidad internacional en estos días haga? Y también, ¿cuál podría ser el mensaje para la población con esta consolidación total del poder de Ortega el día de hoy? Yo creo que no deberíamos de hablar de una consolidación total del poder de Ortega. Creo de que el día de hoy el pueblo de Nicaragua ganó y derrotó en las juntas receptoras de voto, con su ausencia, con la desolación, a la dictadura Ortega Murillo y a los partidos zancudos que se presentaron a esta farsa electoral. Yo digo que el día de hoy renovamos la fuerza, renovamos la resistencia, renovamos la esperanza. Y yo esperaría que la comunidad internacional responda a este gran sacrificio y a este mensaje que manda el pueblo de Nicaragua, pero que no responda con más llamamientos y exhortaciones al régimen, que ponga en marcha todos, digamos, los dientes con que puede contar el sistema universal y el sistema interamericano. Yo esperaría que tenemos que demandarle a la Organización de Estados Americanos a que de una vez por todas declare ilegítimo, de toda ilegitimidad, a este régimen, que se sume a eso en Naciones Unidas, que le retiren todos los préstamos a la dictadura. O sea, ya el pueblo está pagando una cuota demasiado alta. Es el momento de actuar. Juan Diego, misma pregunta. Bueno, yo, al igual, como señalaba yo anteriormente, es el momento que la comunidad internacional entienda de que estamos ante un régimen absolutamente despótico, dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse en el poder. Estamos ante una dictadura que ha anulado absolutamente los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Esa es una cosa muy importante, pero en virtud de eso, de que no hay posibilidad de entendimiento con la dictadura, de que no hay posibilidad de que se puedan realizar, acciones dentro de Nicaragua con libertad, la comunidad internacional, a la que además Ortega le ha declarado la guerra, a la que además Ortega le expulsa a los embajadores, a la que además Ortega no reconoce, no puede seguir tratando a Ortega como que si fuese demócrata. No puede seguir tratando a Ortega en el marco de la interacción diplomática cuando Ortega no respeta los elementales principios de la diplomacia, no respeta los elementales principios del derecho internacional público. Y en ese sentido, la respuesta de la comunidad internacional tiene que ser aislar más a la dictadura, pero además, como yo señalaba, cortar cualquier tipo de capacidad a la dictadura de seguir sosteniéndose en el poder pecuniariamente, de seguir sufragando los gastos de la represión, de seguir sufragando con esa holgura para comprar lealtades y para coaccionar, sobre todo, que lo hemos visto el día de hoy, ya lo hablábamos, a los empleados y trabajadores públicos. Pero además de eso, creo que eso es sumamente importante para que el grupo en el poder deje de seguirse enriqueciendo,
sea, yo por eso he insistido, no solamente implica sanciones que vayan encaminadas a que la dictadura deje de acceder, digamos, discrecionalmente a los fondos, sino también a los grupos alrededor de la dictadura que le generan millonarias utilidades. Yo creo que esa es la oportunidad que tiene la comunidad internacional para re realmente actuar de esa manera en concatenación con los grupos de oposición en virtud de un consenso amplio, como señalábamos anteriormente, que implique mayor aislamiento, pero el forzamiento para que la dictadura, digamos, abra la competencia política y que en Nicaragua realmente podamos encaminarnos a una transición democrática. Y eso pasa con el levantamiento del estado de sitio, eso pasa con la liberación absoluta e incondicional de las personas presas políticas, eso pasa con el establecimiento de un sistema electoral, perdón, competitivo, y eso pasa con Daniel Ortega y Rosario Murillo fuera del poder. Muchas gracias, Juan Diego, y muchas gracias también, Aide Castillo, por acompañarnos en esta entrevista, en esta edición especial, en toda esta jornada de comicios electorales, los cuales han sido declarados por diferentes organismos pro democracia, al igual de las facciones opositoras, como una farsa electoral avalada por partidos colaboracionistas. Asimismo, muchas gracias a ustedes por mantenerse informados a través de las plataformas digitales de Nicaragua Investiga. Recuerde que puede visitarnos a través de nuestra página web www.nicaraguainvestiga.com. Asimismo, puede seguirnos en nuestro canal de YouTube y suscribirse en todas en nuestras plataformas.